Uno. Ministro, por aquí. Dos. La mano, congresista, tres. Por favor. Señor Gobernador Regional de Piura, señora Congresista de la República, señor Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, señora Directora de la Institución Educativa Genaro Martínez Silva, señor Presidente de la Asociación de Madres y Padres de Familia, queridas y queridos alumnos, apreciados docentes y padres de familia aquí presentes y también allá en los exteriores. Señoras y señores de la prensa, señoras y señores, esta mañana hemos llegado a esta hermosa y cálida tierra norteña a entregar modernos colegios. Modernos colegios que los ponemos a disposición de nuestra niñez, de nuestros adolescentes, de los padres de familia, de la sociedad en general. Pero, señor gobernador, acabo de escuchar al padre de familia, al presidente de la PAFA, decir que esta moderna construcción, si es que no se garantiza la defensa ribereña, podría estar en grave peligro de sufrir en otra próxima lluvias intensas, podría sufrir algunos daños. Por ello, a usted, señor gobernador, lo insto a que apostemos por esa defensa ribereña. Pero también lo he escuchado decir al presidente de la PAFA de que los dos ingresos para este centro educativo están en pésimas condiciones. Así no podemos esperar e iniciar el año escolar. En estos días que quedan al 11 de marzo, procuremos trabajar de la mano con los alcaldes para que estos dos ingresos a este centro educativo estén en las condiciones adecuadas para recibir a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes, a los padres de familia, a los maestros, a las maestras, al personal administrativo, a todo aquel que quiera visitar este hermoso colegio. Después de 7 años que nuestras niñas y niños se vieron obligados a estudiar en aulas improvisadas tras el devastador fenómeno del Niño del año 2017, ¿quién no ha visto aquel devastador huaico y huaico que ingresaban día a día en esta parte de la región del país? Fue muy doloroso y fue muy triste, pero hoy nos tenemos que sentir contentos, porque ya ahora tienen un hermoso colegio, no solamente para el presente de nuestras niñas y de nuestros niños, sino para el futuro de la patria. El gobierno hoy entregará 7 colegios para nuestras niñas, para nuestros niños piuranos. En estas aulas recibirán la educación de calidad que se merecen. Como le decía a la niña aquí en el salón, al interior del salón de 5 añitos, ella me decía, gracias señora presidenta por este colegio. Yo le dije a esa hermosa niña, es tu derecho de estudiar en colegios que valgan la pena, con maestras y maestros que puedan enseñar con esa pedagogía,
con esa abnegación casi de padres o madres sustitutos. Ustedes, docentes, tienen en sus manos y en sus corazones la calidad de enseñanza que deben de impartir en estas aulas maravillosas a esos pequeños, a esos adolescentes. Tengo la alegría de inaugurar 4 colegios. Genaro Martínez Silva, aquí en Catacaos. Los centros educativos 14064, 14065 en el Distrito de la Unión y el Centro Educativo Ricardo Palma en Vichayal, Paita. La ministra de Educación, a su vez, y su equipo también tendrán el honor de entregar a los niños piuranos otros 3 colegios: Domingo Sabio en Pariñas, María Auxiliadora en Chulucanas y San José en Huarmaca. Trabajamos por la educación, le ponemos todo nuestro ímpetu, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por entregar colegios que valgan la pena para poder garantizar una educación también que valga la pena y podamos tener en el futuro próximo a grandes profesionales, a grandes ciudadanos, con valores, con ética, con moral, con dignidad, fuertes y valientes, para que puedan también seguir guiando los destinos de la patria. En estas 7 nuevas infraestructuras se invirtieron, hermanas y hermanos de Piura, más de 322 millones de soles en beneficio de más de 3.400 escolares. Estas obras de construcción, además, generaron más de 9.300 empleos para las familias piuranas. Este es el trabajo que estamos haciendo para Piura y para todo el Perú. Son infraestructuras que cuentan con aulas completamente equipadas. Tienen laboratorios, bibliotecas, talleres, comedores, salas de usos múltiples, losas deportivas y ambientes complementarios en favor de la educación. Tenemos claro que la educación debe impartirse en ambientes seguros. Por eso, las estructuras de estas escuelas tienen sistemas de drenaje para la temporada de lluvias y además son sismos resistentes. Es decir, si aquí en Piura, ojalá y Dios no quiera que sucediera algún terremoto, estos colegios tienen para poder resistir esas fuerzas de algún problema en el futuro. Este año culminaremos 78 locales educativos en todo el país, 31 del proyecto Escuelas Bicentenario, 20 del PRONOIT, 27 de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Nada nos detendrá, nada nos detiene. Nos concentramos en cosas que valgan la pena para nuestra niñez, para nuestra juventud y para los más de 33 millones de peruanas y peruanas. Esa es nuestra concentración, ese es nuestro norte. Seguiremos trabajando y esforzándonos y articulando en ese trabajo abrazado entre gobierno regional, gobiernos locales, para que podamos construir una patria digna, una patria con equidad, una patria inclusiva, una patria con rostro humano. Aquí en Piura, en el sector transportes, tenemos el compromiso de construir 11 puentes definitivos para la red vial nacional en el tramo Tambo Grande, Morropón, Chulucanas, con un presupuesto de 585 millones. También se trabaja en la instalación de los puentes modulares Yapatera, Charanal y San Francisco, también llamado Malingas, cumpliendo con el compromiso asumido el año pasado aquí en Piura, con motivo de los embates sufridos por el ciclón Yaku. Además, este año la Autoridad Nacional de Infraestructura, llamada ANIN, tiene el firme encargo de iniciar las obras del proyecto integral de Río Piura,
que incluye la tan ansiada solución para la salida al mar del río Piura. A través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha avanzado con la limpieza, descolmatación, remoción de escombros y recuperación de la transitabilidad en los distritos como Paimas, Santa Catalina de Moza, Montero, Lagunas, La Breya, Huancabamba y Canchaque. Entre los años 2023 y 2024 en Piura hemos culminado 21 obras de agua potable y saneamiento con una inversión de 194 millones de soles en favor de más de 134 mil habitantes. Además, para hacer frente a los casos de dengue, se ha intervenido más de 275 mil viviendas para el control larvario y se ha programado 199 mil intervenciones de fumigación. Unidos, unidos, saldremos adelante frente al dengue. De igual manera, estamos comprometidos con el destrabe del proyecto especial de irrigación e hidroenergético Alto Piura, uno de los más grandes de la región, que beneficiará a más de 50 mil familias de Morropón y Huancabamba. Estamos trabajando incansablemente por Piura, brazo a brazo con el gobierno regional y los gobiernos locales. Querido gobernador, solo le voy a agradecer que usted convoque a sus alcaldes, a todos, sin distinción alguna, para que podamos unir fuerzas y trabajar por Piura y su desarrollo. Ayer, en Palacio, he recibido personalmente al alcalde provincial de Huancabamba y a los alcaldes distritales de Canchaque y San Miguel del Fayque, distritos muy golpeados en los últimos días por las lluvias y los deslizamientos. En Canchaque instalaremos 3 puentes. Estamos trabajando para destrabar e implementar la carretera Canchaque-Huancabamba y haremos realidad la vía alterna Cruz Blanca-Naranjo. Asimismo, en la provincia de Ayabaca, en coordinación con el gobernador regional, estamos atendiendo con maquinaria ante el deslizamiento del cerro El Surral de la comunidad de Yanchalá. En unidad, en ese abrazo, en un solo corazón como peruanos, seguiremos dando pasos firmes para el desarrollo de Piura y de todas las regiones del país. Unidos, unidos hasta el 2026, pondremos los cimientos sólidos para un país con un futuro mejor, para un país con hechos y no con esperanzas falsas, por un país que no tiene que seguir trabajando con las manos llenas de corrupción, como lo que vemos hasta ahora, el problema del drenaje en la Unión aquí en Piura. Necesitamos autoridades dignas, necesitamos autoridades con la frente en alto para decirle al Perú entero y a Piura, aquí están sus autoridades, trabajaremos juntos en esa lucha frontal contra la corrupción. Aquel que corrompe y aquel que se corrompe no es digno de llamarse autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, una alumna hará entrega de una canasta elaborada con técnicas de catacaos de manos de los alumnos de la institución como muestra de agradecimiento. Aplausos, por favor.